Esa huella roja es la que dejó la erupción el lunes. Un día después, la lava se expandió hasta los contornos que ven naranjas. Y ayer, como ven en color amarillo, avanzó bastante menos hasta ocupar algo más de 160 hectáreas. Lo que sí ha hecho la colada es crecer en altura, subir especialmente en los frentes, donde ha llegado a alcanzar hasta 15 metros de altura.